¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy vamos a estar volando en FCX, en Steam Edition. Y vamos a hacer un vuelo dentro de la República Mexicana, de la Ciudad de México. Okay, ahí podemos ver al fondo la Terminal 2 de la Ciudad de México, del aeropuerto Benito Juárez, hacia lo que es el aeropuerto de Guadalajara, hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a esperar un par de segundos. Y bueno, vamos a aprovechar más que nada revisar un poco el tema del plan de vuelo, qué es lo que tenemos considerado realizar para hoy. Déjenme, pues les pongo aquí captura de pantalla. Ok, parece que ahí está. Parece que sí, déjenme nada más hacer ahí un ajuste. Ok, ahí ajustar, perfecto. Vámonos a ir a lo que viene siendo el navegador. Y bueno, aquí está la ruta. Entonces vamos a hacer una ruta de lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Entonces vamos a hacer aquí un poco de zoom. Bien, un poquito más. Vamos a esperar que cargue un poco. No sé si les ha pasado que en esta etapa de cuarentena, realmente como que el internet está un poco lento. Ok, pero bueno, vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, aquí está lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Dice MClares 77 is now live. Streaming Microsoft Flight Simulator X FSX México MMMX avión Guadalajara MMGL 737 A8W Aeroméxico. Que efectivamente vamos a hacerlo con el PMDG 737-800 de Aeroméxico, y vamos a salir con una salida instrumental Paste G 5 Bravo hacia el borde de lo que es Paste G. Luego vamos a tomar la aerovía Oper, entonces alta. A ver, vamos a cambiar la vista. Ok, aquí está la aerovía UJ65 hacia el borde Morelia, y de Morelia vamos a tomar igual la aerovía de alta hacia lo que viene siendo la ciudad de Guadalajara. Seguramente aquí vamos a tener, es un vuelo muy corto, vamos a tener que hacer un circuit to land posiblemente, dependiendo pues las condiciones que tengamos en ese momento. De acuerdo a Sky Vector, lo vamos a cobrar el simulador, pero el clima que tenemos en México, bueno, es un viento de 60 grados a 7 nudos. Ya cambió, yo lo tenía ajustado a la pista 23, otra vez está hacia las 5. Son 7 nudos, vamos a esperar un poquito más, a confirmar en el simulador con 9 millas visuales con el cielo totalmente limpio, ¿no? Sky clear, con 12 grados, 8 temperatura de rocío y 30-42 el altímetro, con un poco de neblina. Lo vamos a comprobar ya dentro el simulador. Recuerden amigos que si en todo momento gustan dejar ahí un comentario, ahora sí que aquí en la parte de abajo del video, o platicar ahorita durante el vuelo, pues estamos abiertos. Entonces vamos a ir ya directamente al plan de vuelo. Aquí ya lo tengo. Vamos a hacer el Aeroméxico 0105. Ok. Recordar que en mi caso ahorita estamos transmitiendo con una computadora de gama baja, para que vean que sí se puede. Obviamente pues no vamos a tener la fluidez que todos requerimos, pero pues para ellos que también tienen computadora de gama baja como yo, ver que sí se puede. Entonces aquí está el plan de vuelo. Es la única vez que lo voy a mostrar, para tratar de no salir del simulador, que sea lo más ágil posible. Y tengo aquí otra computadora que en la que voy a poder estar ahí observando. Entonces, lo primero, el plan de vuelo, aquí vienen los datos principales.
Ángeles. Te los vamos a ver más a detalle abajo. Y como les comentaba, yo ya había hecho la programación que vamos a salir de la pista 23 izquierda. Para no mover mucho, lo voy a hacer así. Okay, nos vamos a jugar salir por ahí por la 23 izquierda. Realmente pues los vientos no son tampoco tan grandes para tener que hacer un ajuste. Y vamos a estar llegando de acuerdo a esto a la pista 2. Hay que verificarlo. Vamos a llevar lo que es un nivel de vuelo de 320, okay, y un match de 0.78. Estamos esperando un viento de cara de 19 nudos a lo largo de la ruta. Vamos a llevar 188 pasajeros con un zero full weight de 59.633 kilogramos. Y vamos a llevar reservas en cuanto al combustible de 1.048 kilos y 4.233 kilos en el block full, ¿no? Para la salida. El tiempo en ruta aproximado es muy rápido, es únicamente 39 minutos. Y bueno, vamos a llevar combustible para 1 hora 40 por cualquier situación. El vuelo en tiempo total, pues porque habíamos dicho que es alrededor de 1 hora lo que vamos a estar tardando en el vuelo. Ya considerando ahora sí que el taxeo, todo lo correspondiente. Y aquí está la ruta, que ya la vimos de manera general. Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a ver un poquito acerca de las cartas. Parte de abajo, un poco tema de vientos. Dejé hacerlo esto más pequeño. Que lo que vendría siendo a 32.000. Bajo. ¿Qué pasó? Es 36. No me responde bien. A ver, vamos a hacer 32. Es este. Entonces vamos a girar nada más rápidamente. Y bueno, esto acuérdense que lo que nos quiere decir es hacia dónde apunta. Hacia donde apunta la flecha, pues es la dirección del viento. Voy a quitar un poco el zoom. Bien, entonces ahí lo que vemos es justamente el tema de la dirección del viento. Entonces es lo que nos decía, en todo momento vamos a llevar viento en cara. Un poquito fuerte, lo que nos va a ir ayudando, seguramente nos va a ayudar en la aproximación para poder bajar la velocidad. Y bueno, todo parece bien. Entonces vamos a dejar aquí el plan de vuelo y ya vamos a meternos al simulador. Vamos a quitar aquí ya la captura de pantalla. Ya estamos aquí en el simulador. Bien, ahí vemos otro Aeroméxico que estaba parqueado a la derecha de nosotros, que se va a empezar seguramente labores de taxi. Ahí lo vemos. Y pues ya vámonos a cabina. De acuerdo, y platíquenme amigos cómo están, cómo les va en estos días de cuarentena. Y que sabemos que es un poquito difícil estar encerrados, pero pues es necesario por el bien de todos. Bueno, ya estamos aquí entrando a cabina. Como les comentaba, pues las especificaciones de mi computadora son de baja calidad, pero pues vamos a hacerlo. Hay que tener simplemente más de paciencia, eso es todo. Entonces, vámonos, ya estamos aquí en cabina. Okay, vamos a checar. Vamos un poquito más bajos del FPS de lo que pensaba, pero bueno, es parte de. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre, pues, colocar baterías. Vamos a poner baterías.
segundos. Y vamos a poner nuestra unidad de Grand Power, ¿no? Que vamos a quitar las protecciones de los tubos Pitot y vamos a poner el external power. Perfecto. Vamos a poner la vista superior, vamos a poner el panel superior. Vamos a ponerlo aquí. Ahí del zoom. Vamos a poner esto en heading. Vamos a poner que se vayan alineando los IRS, alineación y navegación. Aquí vamos a ver aquí qué podemos ir probando. No sé si ya funcionan las de pérdida. De hecho, creo que tengo el sonido mal. A ver, déjenme, lo tengo en los auriculares. Vamos a bajar aquí y vamos a confirmar el tema del sonido. Vamos acá. Por estar ajustando este tema del sonido, siempre hay que hacerlo antes porque perdí el tema de la funcionalidad del GCX. No lo vamos a poder tener ahorita trabajando. Entonces, pues siempre hay que tratar de ajustar esto antes de. Esa es la recomendación, ¿no? Entonces aquí altavoces, vamos a ponerlos aquí en la tele, para que tengamos el sonido, si no, no puedo escuchar absolutamente nada y les voy a dar ideas erróneas. Vamos a ver si me centraba. Parece que ahí está. Vamos a ver cuando una vez que llegamos a la cabina, lo que nos pides de primera mano es el tema de los calcitos colocados y aparte el freno de estacionamiento colocado. Okay, ahorita no vamos a utilizar nada de IVAP, nada de más. Vamos a ir aquí a la pestaña de puertas. Como no tenemos el GCX, ¿verdad? Lástima, pero bueno, mañana en el siguiente vuelo lo podemos tener. Entonces vamos a abrir lo que es la puerta de principal y vamos a imaginar que también vamos a poner ya las cargo abiertas, imaginando que pues empezamos a repostar. Vamos a ir, que vamos a dejar por acá por el momento, y bueno, nos dice parking brake set, la puerta está abierta. Baterías ya están colocadas. Vamos a checar nada más el voltaje que nos están dando las baterías. 28 volts. Está bien. Vamos a poner aquí el indicador también del standby power. Este nos dice que también tenemos que tener una lectura de voltaje y corriente. Perfecto, estamos bien. Y tenemos que revisar que tanto las bombas hidráulicas como las de combustible están apagadas. Okay, entonces aquí están las full pumps, están totalmente apagadas, y las hidráulicas, en su caso, también estén apagadas, que son las del extremo, las de los motores. Perfecto. Vamos a ir a hacer nuestro flujo normal y ya lo checklist. Vamos al panel inferior, Joule de Ampere abajo. Vamos por aquí. Okay, habíamos dicho todo el tema de la navegación, está todo en normal. Okay, aquí siempre se hace revisando la válvula CrossFit que trabaje, si está bien. Y lo que vienen siendo bombas están todas apagadas. Bien, lo puedo dejar así por el momento. Seguimos subiendo, batería y standby power colocados. Por aquí lo que viene siendo las luces de emergencia, yo creo que ya las podemos ir armando.
temperatura que tenemos en cabina son 23 grados. Vamos a dejarlo así, no necesitamos aire acondicionado, por eso no lo conecté. Y lo que sí vamos a ir ajustando es el tema de la altitud de crucero. La altitud de crucero dijimos, déjenme ponerlo aquí, es de 32.000 pies. Entonces, 32.000 pies. Y el aeropuerto de Guadalajara está a una altura de 5.016 pies. Esto es importante por el tema de la presurización del avión. Entonces, para que tengamos los valores siempre correctos, se recomienda colocarlos desde un inicio. Ok, en cuanto a luces, vamos a colocar únicamente las steady. Las luego no necesitamos. Anticolisión, por el momento no. Las de luces tampoco. De alas y nada más las de revisión de tren de aterrizaje. Ok, vamos a checar qué dice nuestra checklist. Okay. Las luces, como nosotros las requiramos, muy bien. Y luego ya nos indica que tenemos que empezar a revisar todo lo que viene siendo conexiones de abajo. Está pues muy bien. Entonces aquí nada más nos dice que hagamos unos últimos chequeos de antifuegos y demás. Vamos a verlos desde aquí abajo. Hacemos chequeos. Bueno, entonces ya lo que nos está pidiendo es verificar el tema de colocar tanto el payload y el combustible. Vamos a ir aquí, utilizar el menú de este lado. Okay, y en combustible, okay, verificar primero que esté en kilogramos. Y lo que nos pide que coloquemos es de 4.233. Es 4.233. ¿Listo? Aquí confirmamos también en nuestra pantalla y nos está indicando que la carga que vamos a llegar el día de hoy es de 59.6. 0, que viene siendo las palancas de potencia están en idle y el combustible están apagados. Siguiendo la checklist general, nos están pidiendo que empecemos a colocar algunos datos en la FMS, perdón. Entonces vamos a ponerlos. Nos vamos a FMC y tengo una desactualizada por un ciclo el IRAC, creo que más tarde lo actualizaré y vamos a posición inicial. Entonces el aeropuerto es de México. ¿Listo? La puerta en la que estamos, vamos a ver una vista externa. De los pocos cambios de vista que haré, principalmente por el tema del desempeño, si no se me caen mucho. Quieres, luego dejan de funcionar el FMC o algunos paneles, entonces no es lo mejor estar tocando esto. Sería la 59.
Claro, si nos deja. Ahí está. Y bueno, ya nos está pidiendo que también pongamos todo el tema de la información del vuelo, de lo que se está realizando, pues realmente el embarque, ¿no? Estamos simulando esto. Entonces, en ruta vamos a poner el origen hacia México. Déjenme, me acomodo nada más tantito, que si no empieza a doler la espalda. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, de México, y nos vamos a ir hacia Guadalajara. Vamos a ir por la pista 23 izquierda. A ver si no nos encontramos un tráfico de frente. Ok, vamos a hacer el Aeroméxico. Muchos me han preguntado, ¿cómo pones el call sign? Pues muchas veces nos los inventamos, ¿no? Pero lo que hago es normal tomar el día y el mes del año. En este caso, pues es primero de mayo. Entonces pongo esto. ¿Cuándo son vuelos no reales? O sea, que no trato de hacer una ruta totalmente real, ¿no? Si no, pues me voy a Flight Radar o Sky Vector, Flight Radar o Flyware, y ya saco el dato, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el tema del despegue. Entonces es la 23 izquierda y por Pasteje 5 Bravo. Vamos a ir hacia ruta y vamos a irla ya completando. Entonces, habíamos dicho, una vez que lleguemos a Pasteje, vamos a tomar la aerovía de alta, la J65 Juliet 65, y nos vamos a ir hacia el borde Morelia. Ahí está. Luego vamos a tomar la aerovía otra vez, Upper Juliet 12. Hacia Guadalajara. Entonces, vamos a tener rápidamente que, una vez ya tomando, por sí que poniendo casi casi piloto automático, vamos a tener que empezar a ver el tema de la llegada. Por el momento, vamos a dejarlo así. Unas pruebas en Explain que no fueron satisfactorias, y con el tema del mouse ahorita vamos a ir aquí a Lex y vamos a ver el paso a paso. Entonces salimos de la pista 23 izquierda, confirmamos, vamos a hacer un giro hacia la derecha. Déjenme aquí, tengo la carta de México y nada más quiero confirmar algún dato. Déjenme un segundo. Aquí tenemos la Pasteje 5 Bravo. Vamos a verla en tema indicaciones. Y nos dice que tomemos la rumbo 053 y 6 millas de México. Hacemos un giro hacia la derecha. Okay, aquí nos está diciendo la milla 4, un poco antes, pero está bien, no pasa nada. Okay, luego para, nos dice interceptar el. Luego nos tiene que para interceptar el radial 354 de Cuautla. Perfecto. Y luego nos dice que nos dirigimos hacia el borde Pasteje. Bien. Entonces estamos aquí checándolo. Giro hacia la derecha. Okay. Tenemos que pasar por el borde San Mateo. Ahí lo tenemos. Y ya luego vamos a ir a tomar Pasteje. Cadet Morelia son los puntos principales y final Guadalajara. Bien, está perfecta. Va a ser muy bonita esa salida. Vamos a ponerlo en modo mapa nuevamente. Vamos a aceptarlo. Vamos a activarlo. Y vamos a ir al modo de otra vez inicio. Zero Fuel ya lo tenemos. Reservas dijimos que es de 0.
el cost index para hoy va a ser de 8. El nivel de vuelo es 320. La altitud, la transición de altitud es de 18.500 y el viento que se tiene considerado para esa altura, aquí lo debo de tener, dijimos que era viento en cara. Vamos a poner 265 a 35, 265 a 30, a 19 habíamos dicho, no, creo que era aproximadamente, vamos a dejarlo a 19. Ok, listo, y ejecutamos. Déjenme abrir rápidamente el TopCat. Ok, vamos a ponerlo aquí para que todos lo podamos ver. Entonces, vámonos aquí a escritorio. Si no lo tenía, no lo tenía abierto. Ok, FSX. Vamos a abrir el TopCat. ¿Dónde está? ¿Dónde está este TopCat? Ahí está. Ya casi nos vamos. Realmente nada más es meter esto de performance, llenar el MCP y sería todo. Luego me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tardas en preparar el vuelo? Pues miren, entre lo que es la parte de la configuración del, como tal, de la computadora, el directo, poner el plan de vuelo, obviamente con las características de la computadora, que es un poquito lenta, o bastante lenta diría yo, pues sí me ando tardando alrededor de una hora y cuarto, porque como todo, ¿no? En ocasiones sale que tienes que actualizar el programa, que vaya, pues busca uno la manera de divertirse, no es parte de divertirse, pues que todo esté funcionando lo más real posible, ¿no? Entonces creo que ahorita el TopCat, por ejemplo, miren, ahí ya va. Yo le iba a decir que no quería abrir, pero sí. A ver, entonces vamos a tenemos que tener ahí un dato importante, que es la pista de salida y también el take off weight que vamos a colocar. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a poner que salimos de México. Ok, ya nos marcó la 5, vamos a poner la 23 izquierda. Ok, actualizamos el meter. Muy bien, tenemos dirección 0607, sí sería la 05, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y el take off weight es de 63 746. Ok, vamos a salir con todo que nos den óptimo. Perfecto, nos está diciendo que, a ver, déjenme ponerlo aquí en flaps 1 a ver si tenemos algún cambio. No, flaps 5. Está diciendo que pues tenemos que salir prácticamente sin ninguna reducción, yo creo que por el tema del viento. Bueno, flaps 1, take off 1. Ok, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a quitar esto. Flaps 1, take off 1. Tenemos captura de pantalla, regresamos aquí al simulador. Entonces vamos aquí en Euro Limit. Vamos a dejar así. De pista de la 23 izquierda. Déjame lo checo, lo verifico. Es el 233. Entonces
33. Está. Y vamos a poner de una vez los 32.000 pies. El aeropuerto de México está sumamente alto, está cerca de 7.200 pies. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya nos faltaría checar meter. Y vamos a ir cerrando puertas. Vamos a cerrar las de carga. Y vamos a cerrar la principal. Bien, entonces vamos a checar el METAR. Mike, X-ray, airport information, Foxtrot 1304, Zulu, weather, wind 056, at 7, visibility, Niner, sky clear, temperature 12, dew point 8, altimeter 3042, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Mike, X-ray, airport information, Foxtrot 1304, Zulu, weather, wind 056, at 7, visibility, Niner, sky clear, temperature 12, dew point 8, altimeter 3042, advise on initial contact, you have information, Foxtrot. Ok, entonces nada más para que confirmemos, que ya lo tenemos aquí checado, a ver si funciona. Entonces, lo que nos dijo es que tenemos vientos de a 7 nudos de a 56 grados. Tenemos también vientos, perdón, tenemos cielos claros. Y lo que es el QNH es 30.42. Entonces, ya estamos colocados. Vamos a hacer una última revisión nada más del checklist, que no se nos esté pasado nada. Entonces, ya hicimos toda la programación del FMC. Que ya tendríamos todo esto, y luego lo que nos está pidiendo es que coloquemos la bomba trasera número 1 en activo. Bomba trasera número 1 en activa. Esto va a ser para el tema del APU. Okay, y nos está pidiendo que lo iniciemos. Okay, ya tenemos todas las luces de puertas, están extinguidas. Entonces vamos a poner la beacon. La anticolisión, okay, porque vamos a indicar que vamos a encender no, de hecho debería, es a gusto, pero bueno, vamos a quitarlo, vamos a iniciar únicamente la APU. Entonces vamos a poner aquí y aquí. Bien, ¿qué nos está pidiendo también? Checar, vamos a verificar que estemos en modo mapa. Y el zoom como tal, de lo que queramos, recomienda alrededor de unos 20 millas, que en este caso yo creo que sí sería, bueno, dejarlo en 10 por el tema de la salida, mientras que el otro lo podemos poner, siempre me ha gustado, dejar cambiar la vista para que se vea bien, siempre me ha gustado dejarlo entre unos 40 a 80, en este caso lo vamos a dejar a 80, 40 la salida y luego lo cambiamos. Vamos a activar los boards. Okay, vamos a sintonizar. Vamos a sintonizar primero lo que es México y vamos a dejar el de San Mateo en standby. Okay, entonces México es 115.9. En standby vamos a poner el de San Mateo,
112.1. Y vamos a aprovechar y poner el transpondedor en 2200. Okay, bueno, ya debemos de tener, ya tenemos APO. Okay. TCAS, generadores de APO. Vamos a checar el voltaje. Tenemos voltaje de APO. Bueno, eso es suficiente. Entonces vamos a pedir que se retire el finger. Gracias, compañeros. Conecta el finger. Ahí está, se empieza a retirar el finger. Y déjenme nada más verificar si no hay aquí algo adicional en la checklist. Entonces ya tenemos el APU trabajando. Okay, ya tenemos los generadores activos. El APU bleed está activos. Los motores y el APU, los APU bleeds, esos están aquí arriba. Estos de atrás, estos tres, los extremos son los de motores, el del centro es el de APU, deben de estar abiertos. Ok, ya están bien. Y checamos el voltaje, que es correcto. Y lo que nos están solicitando es que empecemos a desconectar todo. Entonces vámonos aquí al menú Ground. La unidad de potencia como los wheel chocks. Listo. Okay. Ya podemos poner aquí en esta vista el FMC y las LECs. Bien. Ya tenemos nosotros ya tenemos prácticamente el avión listo para salir. Ya pusimos las frecuencias de comunicación. Ya pusimos el Squawk. El altímetro lo tenemos bien, 30.42. La altura inicial, que vamos a hacer la final, realmente son 32.000. Bien, y pues creo que ya tendríamos nosotros aquí todo. Vale, nos dice que pongamos ya el trimado del set de elevación, okay, que viene siendo 5.06. Está prácticamente. Vamos a ponerlo ahí casi sería el 5.06, ¿no? lo más aproximado posible. Ya tenemos puertas cerradas, ya hemos quitado el jetway, y lo que nos está pidiendo que verifiquemos es el tema de los generator transfer switch, que son estos de aquí arriba. Y bueno, ahora sí, lo que nos están pidiendo es que ya pongamos todas las bombas, porque nos vamos. Ok. Todos los hidráulicos también. Todos dentro. Es momento de prender la luz de anticolisión. Okay. Verificamos que los packs estén apagados. Están apagados, listos, y verificamos que tanto la palanca de del throttle está en idle, y los motores, la alimentación del combustible, pues están igual cortados. Entonces vámonos a ir ahora sí aquí al FMC, ya que no tenemos el GCX. Vamos a pedir que hagamos el metros, no sé cuál sea la distancia, pero vamos a que no queremos que haya giros, 0 grados, bien. Distancia total, no sé, vamos a ponerle unos 100 metros, 150 metros se podrá.
así. Y vamos a pedirlo ahora. And ground cockpit. All right, Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. ¿Qué ya lo está diciendo que? Martin, are you ready for push? Power and air are clear, doors closed. We are ready for pushback. Please park the brake, please. Ok, ya le estamos diciendo que estamos listos para rodar para el pushback. Entonces lo que vamos a hacer es quitar los frenos de estacionamiento. Ok, parking brake is on, clear to push. Bien, y aquí sí tengo que meter una vista externa, si no. Brakes off, here we go. Observar. Ahí dice nuestro pushback. Déjeme tomar tantito cafecito. En este caso vamos a encender motores una vez que terminemos el pushback. El cielo está totalmente limpio, muy, muy, muy pocas nubes. Excelente clima para volar. Ok, ya creo que aquí ya podremos nosotros solicitar que termine el pushback. Vamos a ponerle aquí stop. Listo. Y ponemos frenos de estacionamiento. Entonces, ya con el freno, con el pushback hecho, necesitamos verificar nada más para poder encender motores. Vamos a poner la vista del panel inferior. Que perdón, en este medidor tengamos nosotros una presión de 30 psi. Esto está un poquito bajo, no sé por qué. Está tan baja. Aquí debería de estar alrededor de unos 30. Okay. Lo que podemos hacer sí ya es irnos a encender los motores. Okay, para no estar aquí estorbando mucho. Aquí nos vamos aquí a pantalla virtual. Le puse la 2D. Pantalla virtual. Y vamos a encender motores. Entonces, para encender motores lo que tenemos que hacer es ir a encender el número 2. Ponemos en derecha y pasar este indicador a ground. Vamos a verificar cómo empiezan a subir N2 y una vez que esté por arriba de 20, pues metemos combustible. Ok, tenemos mayor a 20, podemos meter combustible. Verificamos. Y de fondo empezamos a escuchar cómo empieza a tomar vida el motor. Verificamos también aquí la pantalla. Okay. Es importante que los packs estén apagados. Por ejemplo, cuando es un día muy caluroso, a mediodía, no sé, pues en ocasiones tenemos que poner los packs más que nada para que se empiece a enfriar la cabina desde que estamos en el finger. Entonces, una vez que terminamos, que nos desconectamos, tenemos que apagar las
Tenemos que apagar los packs para poder encender motores. Entonces ya tenemos ahí motor izquierdo encendido. Okay, también confirmamos porque automáticamente este switch regresa a posición apagado. Vamos a encender el izquierdo. Okay, mismo procedimiento. Okay, ya estamos. Acá tenemos que observar que N2 es el que suba. Encendido correcto de los dos motores, y lo que tenemos que verificar es que una vez que han encendido de manera correcta ambos motores, que ahí están ya trabajando de manera correcta. Bien, tenemos que ponerlos de una vez en continuos. Entonces es en la izquierda continuo, continuo, y ponemos ya los generadores. Okay, aquí en voltaje vamos a poner una vista del panel inferior. Okay, déjenme quitar esto. Ya nos ponemos en generador 1, ya tenemos aquí el voltaje y tenemos que apagar el APU. Entonces, para esto vamos aquí abajo. Por cierto, no pusimos la lucha de cinturón de seguridad, entonces tenemos que quitar ya el APU, y el APU LED también se va a off. Listo, debemos de encender también ya los packs, okay, para que si tengamos nosotros aire acondicionado en la cabina. Bien, la temperatura vemos cómo empieza a estabilizarse en lo de los 22 grados. Okay, aquí vamos a probar los Method Heat. Okay, trabaja bien. Los Method Heat ya están activos. En antihielos no necesitamos. Estos ya los podremos poner las ondas, ¿no? Vamos a irlas poniendo de una vez para que no se nos olvide. Y vamos a poner flaps 1, es con lo que vamos a despegar. Ahí está, flaps 1. Auto brake, RTO, luces de taxi y runway encendidas. Ya lo probamos. Y debemos de colocarlo en TARA, de acuerdo al manual del PMDG. Entonces TARA, que sería aquí. Ya no nos están solicitando que lo pongamos de una vez. Ya que estamos alejados, ya podemos poner radar. Vamos a poner terreno, posición, tráfico. Okay. Y aquí vamos a poner igual terreno, posición, datos y tráfico. Bien. Ok, ya tendríamos configurado esta parte. Y vamos a checar cómo sería el taxi. Entonces déjenme revisarlo aquí rápido en la carta. Estamos en el stand 59, habíamos dicho. Ok, hicimos pushback y vamos a tomar lo que viene siendo
Alfa 4 y luego vamos a tomar Juliet. Y luego vamos a tomar ahí una que es PH y luego por Eco, ¿verdad? Sí, todo lo que viene siendo hasta la A5 y luego por la vía D. O sea, hay una serie de giros. Ok, entonces ahorita tenemos que salir por Alfa 4 hacia nuestra izquierda, hacia Juliet. Vientos. Entonces ya tenemos motores en marcha. Vamos a verificar nada hacia nuestra izquierda, nada hacia nuestra derecha. Vamos a ir poniendo un par de cámaras. Ok, vamos a poner esta que sea de motor. Right. Overwind. Tener otra vista. Y una vez que hemos hecho esto, déjenme mover tantito aquí, acercarme el yoke. Bien, quitamos frenos de estacionamiento y vamos a empezar a rodar. Entonces va a ser aquí hacia la izquierda. Por cierto, no checamos controles. Vamos a hacerlo en el routing panel. Hacia la derecha. Okay, vemos en la toma de abajo a la izquierda del fondo lo que es los hangares de la Policía Federal. Aquí a la derecha. No sirve si no conocemos aquí el aeropuerto un poquito más. Vamos a girar a la izquierda. Como sea, es hasta el final. El aeropuerto que tengo aquí de México es el Taxi to Gate. O sea, miren, será Juliet. El taxi to gate. Entonces
rango de la ajena va a ser únicamente modificar el AFCAT. Realmente es un escenario por defecto. Entonces vamos rodando por Juliet. Ya tenemos ahí tráfico estático. Luego de activar el tráfico, sí. A la derecha nos dice que Royal se apareció. Está bien el indicador, pero debe ser aquí a la izquierda. Sí, ya no hay, no hay para dónde irnos. Ahora sí, a mí sí venía puerta de Nueva México. Perfecto, muy bien. Pues sincronizados no se podía. Vamos a ir aquí a la izquierda y luego inmediatamente hacia la derecha. Okay. Y ya esto ya sería lo que es seco. Si es derecho vas a alfa 5, en este caso no, vamos a la derecha, que viene siendo eco. Y ahí es todo derecho, es un taxi un poco largo. Vamos a pasar prácticamente enfrente de la torre de control. Se controla esta zona. Ahí vamos, es todo, todo recto. Yo aquí me estoy viendo, tengo abierta la carta de rodaje. Aquí justamente enfrente de la torre. Se hizo un pequeño giro a la derecha. Pero bueno, sigue siendo eco. Más que nada para ubicarnos. Estamos pasando prácticamente enfrente de la torre. Y para decir que no nos ven. Thank you.
derecha, este vuelecito ya Delta. Y vamos a ir hasta el final de la pista. Lo que he hecho es bajar el tema del tráfico en el traffic light. Lo bajé a alrededor del 25% en airliners y 10% en general aviation. Aviación general.
vamos a hacer el before takeoff checklist. Ok, tan rápido, no, déjenme verificar nada más controles. Porque no lo hicimos. La verificación de controles. Entonces ya vimos que los rudders sí trabajan. Rudder left, rudder live, neutral. Full up, full down, neutral. Full left, full right. Están activas, luego apagadas, todo bien. Position hold, y estaríamos listos para irnos, señores. Para irnos, vamos a poner una vez aquí el tema del tráfico. No tiene una lectura, vamos a poner el crono. Vamos a poner motores en 40% y luego meter motores a fondo, ok. Muy bien, vamos a alinear la pista y lo hacemos. Live 80 nudos, check 100 nudos, check. Positive climb gear up. Miren si nos encontramos en tráfico de frente. Muy bien, estoy poniendo ya nuestro automático.
Muy bien, entonces estamos a 270 y millas de descenso. Vamos a verificar el clima de llegada. Mike, Golf, Lima, Airport Information, Kilo, 1342, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 7, Sky Condition, 8,000, Scattered, Temperature, 19, Dew Point, 6, Altimeter, 3027, Advice on Initial Contact, You Have Information, Kilo, Mike, Golf, Lima, Airport Information, Kilo, 1342, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 7, Sky Condition, 8,000, Scattered, Temperature, 19, Dew Point, 6, Altimeter, 3027, Advice on Initial Contact, You Have Information, Kilo, Mike, Golf, Lima, Airport Information, Kilo, 1342, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 7, Sky Condition, 8,000, Scattered, Temperature, 19, Dew Point, 6, Altimeter, 3027, Advice on Initial Contact, You Have Information, Kilo, Mike, Golf, Lima, Airport Information, Kilo, 1342, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 7, Sky Condition, 8,000, Scattered, Temperature, 19. Ok, entonces tenemos vientos en calma, tenemos 307 en el altímetro, y nos dice aquí la carta que... A ver, déjenme verlo mejor desde aquí, porque si no se empieza a trabar. Las preferenciales, que okay, vienen siendo las 7. Podremos tomar prácticamente cualquier pista, puede ser la 28 o la 10. Creo que va a ser la
vamos a hacerlo directo. Si todavía con nosotros en autorización. Fijos de referencia, vamos a ver si nos permite, y estamos girando ya sobre el borde de Morelia. Hay una referencia que también debe de ser 10 millas, 8.400. Y luego que donde empieza ya el de planeo es de la llegada 1.6 para 2.4.8, que es el de 1.0. Vamos a hacer una flaps 30. Perfecto. Y me está diciendo que la frecuencia es 110 y 108. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Ok, entonces dijimos que es un 107, 108. Está empezando ya a desacelerar el avión. La radio, pues. 5.220. Entonces estamos a punto de empezar el descenso. Vamos a checar el checklist. Ok, descent, descent preparation. Se empiezan 30 millas antes. Ya estamos listos. Información del aeropuerto y meta la tenemos. Brakes. La altura la tenemos colocada, el BINAF está activo, ya tenemos todo lo que es el FMC activado, la velocidad de referencia, la frecuencia de uso, okay, y los
bueno, estaba más checando el tema de los speed brakes, poner el freno intermitente si es necesario y reajustar el altímetro, verificar frecuencias y vamos que estamos por debajo de 10.000 pies, la altura de lags, nuestro entonces por los segundos. Ok, no estamos listos para empezar el descenso que estamos iniciando en estos momentos. El primer anillo que se nos ilumina aquí es el de 50 millas de Guadalajara. El puerto de inclusión todavía no tenemos lectura, pero bueno, ya estamos iniciando el descenso. Vemos aquí el tema del combustible, que ya tenemos en amarillo.
Ok, seguimos bajando. Vamos a checar nada más aquí el tema de los dependientes. Vamos a ver la frente. Cierto, los que son seguidores de Manus y su YouTube. Creo que va a tener ahorita una transmisión. Déjame checar. Thank you.
Gracias. Estamos por abajo de 250 o 220 aproximadamente. Y recordemos que la velocidad final es de 148. Muy bien, estamos en final. Tenemos la pista a la vista. Y vamos a quitar ya el piloto automático. Vamos con visual. El director lo seguimos unos momentos. Teniendo el line. Stream Elements. Dice, thank you for following Wino 69 cara sonriente.
Clive Lock me cantaba. Creo que lo que sí debí haber hecho principalmente fue irnos a totalmente visual. Debió haber sido lo correcto, ¿no? Pero bueno, ya estamos en tierra. Aproveché también que es una pista larga. Estamos tipiando muy bien. Vemos todos los flaps. Perfecto. Entonces ponemos freno de estacionamiento, generadores de PU, ya verificamos el voltaje. Listo, ahora sí podemos apagar motores. Estamos dos, cortamos uno. Sensores fuera.
paso que está.